Se gana mucho estando juntos. Si no, solito no hace uno nada, entre muchos se gana, hace mucho. Vamos a suponer si son seis, que los vamos a hacer, hoy hacemos una, entre todos mañana vamos a hacer otra, nos vamos ayudando uno con otro. Y para mí el programa pues está bien, porque aprendemos más. Ajá. O sea, cosas que no aprendió, no sabía uno, pues ya las aprendió uno. Pues cómo era hacer las saboneras, pues eso no sabíamos. A preparar los líquidos, pues también. Pues no sabía uno y ya algo, pues ya, o sea, ya se nos grabó, ya se nos quedó. Pues yo para mí ha sido el trabajo muy, muy correcto, muy bueno y muy agradable para mí. Con esto de las saboneras, pues francamente el primer año luego vi. Ustedes también vinieron a ver, ya vieron unas mazorcas grandes y unas chiquitas, pero sí, todas parejas, todas llenas. Ajá, y yo me siento contenta y feliz. Y espero que los otros compañeros, alguien que quiera que le echen ganas, como nosotros le echamos, y seguir adelante. Ajá, seguir adelante por nuestro porvenir de uno, también con nuestras tierras, también ayudarles. Es como nuestro cuerpo. Comemos una cosa sabrosa, se siente contento. Y así la tierra también. Al echarle el abono ese, es vida para la tierra. Yo desde que comencé a... tiene unos cuantos añitos ya, me ha funcionado muy bien. Sí, ya menos echamos más, mejor fertilizante. Y ya esto, menos lecho y se da mejor. Para mí el programa, lo poquito ahora sí que mi papá nos enseñó, o lo poquito que aprendí yo, pues para nosotros nos ha ido bien, gracias a Dios. El primer año que de las saboneras que lo echamos así en surco por cubetas, nos dio buen resultado. Vimos el mejoramiento de, ahora sí que de la tierra, pues, y el rendimiento del maíz también se nos dio. Vimos pues que sí iba a dar resultados. Y de ahí para, de ahí en adelante, hasta aquí donde vamos esta fecha, hemos hecho nosotros las saboneras. Ajá, con pajón verde, y cuando no hay, pues con majado o el rastrojo seco, remojado. Y ahí esperamos que se cueza de un lado y después para voltearle del otro lado para que se acabe de cocer. ¿Cómo eres el pajón, así toda basura, todo eso que se va utilizando en lugar de quemarla? Mejor se utiliza para las saboneras y vemos que sí puede dar resultado. Sí. Ahora sí que yo no estaba yo aquí. La casi que la encargada pues era mi esposa, que se llama Margarita. Entonces ya ahorita que yo llegué aquí, pues yo vi del resultado porque del abono y de las casitas que los ayudaron. Entonces, pues yo eché ese abono orgánico a la tierra que casi que de mi tierra. Entonces primero, pues yo la sembraba, pues sí se daba. Pero ahora que ya van 2 años, que le voy echando puro todo ese abono orgánico, pues químico, pues ahora sí que le echo poquito ya,
pues ahora sí que si ustedes vieran cómo está de maíz, está mejor que cuando le echaba yo fertilizante químico, ajá, todo mi tierra. Entonces, casi decir que hasta el maíz antes salía como decirles, al poyaque, podrido. Ahora pelas una mazorca, está limpia, está sana. La planta crece más limpia, sana y mejor rendimiento. Pues tenemos producciones buenas. En nuestras cosechas han rendido un poquito más. ¿Sí? Como esto de las saboneras, una gran cosa. ¿Sí? La composta se ha trabajado muy bien, nosotros la estamos trabajando y la hemos logrado muy bien. Y el fertilizante lo vamos dejando poco a poco. Pues para mí el proyecto ha salido muy bien, porque antes de por sí no se daba muy bien las tierritas, pero hoy sí. Con esto del abono orgánico vemos que sí da resultado, porque hay veces que no se le pone fertilizante y sí se da calabazas o el maíz más, siempre uno. Para mí sí está bien. A pesar que con los abonos orgánicos he preparado mis tierras muy bien, me dan un poco más de lo que me daban, las conservo un poco más blanditas, más en buenas condiciones de tenerlas, de sembrarle cualquier cultivo, porque ya la tierra ya tiene fuerza, ya como quien dice, ya está bien alimentada, ya nos da de comer también, y también nosotros hay que darle. Para que nos pueda dar, también hay que darle. Y absolutamente, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta bien, que lleva 3 años que no aplico nada de químicos. Con esto de los abonos orgánicos ya llevamos unas ventajas, pues ya vimos que están saliendo pues los beneficios de las plantas, ¿verdad? La milpa, pues las parcelitas que están abonadas ahorita ya con abonos orgánicos ya pues ya se levantaron un poco, ya tenemos para pasar la vida más favorable. Esto de la onera pues hemos logrado un poquito que se dé pues más las tierras, porque ya no se daban, más nosotros es tierrita de esa blanca donde sembramos, no, pero hoy sí, bendito sea Dios, ya se compone un poco. Yo ya les dije, estaba el terreno, se daba la milpita chiquita, se arrancó, pero pues a hoy ya no, ya nunca le he arrancado así chiquita, siempre se da grande. Siempre ha dado su mazorca, se ha levantado algo, calabaza, frijol, así lo que Dios bendice. Aunque sea poquita, pues sí, ya levanta uno. Donde no levantaba uno nada, pues sí, ya levanta uno más. Sí, contenta, sí, porque nos ahorramos un poquito de dinero en vez que no hay nada. Y nos ahorramos algo, y es un ahorro. Cuando yo sembraba antes, compraba yo unos 40 bultos de abono para echarle a mi tierra, que me siembro. Pues ahora sí siembro, compro la mitad, 20 bultos, y hasta me sobra fertilizante químico por echarle el abonera. Y yo ahora sí que yo pues estoy muy contento. Con gusto nos comemos una tortilla, ¿verdad? Que ya sabemos que son maíces criollos y no tienen químicos, y un poco más preparado, Pero lo que sea el elote que contiene abono orgánico, agarra otro sabor, tiene otro sabor, se siente mucho mejor que que el otro que le metemos químico. Pues ahora sí que yo pienso que yo para que deje el abono orgánico, pues no lo voy a dejar. Porque ya vimos, ya entonces, pues, ya si los técnicos nos dejan, pues ya vamos a hacer nuestra parte, porque ya vimos que nos ayudamos y por eso ya quedamos agradecidos también. Por ellos hicimos esto. A ver hasta dónde llegamos. Que ya nos vamos cansando, ya estamos viejos.
Yo pues digo que ya me canso. Yo creo que yo estoy muy animado. Y que yo creo que también ellos pues están animados para su abono. Por decir a los estos orgánicos, abonos orgánicos, los ponemos este año, al año pues todavía la tierra lo tiene. De aquí a 2 años le ponemos al otro año ya mejora más. Otro año, 3 años, ya va más a mejorado, 5 años ya. Vamos a ver, ya la milpa ya mero ni necesita, ni los orgánicos también. Ya sale con más gusto. Viene a ser como un marrano que ya está gordo. Cuando ya está gordo, pues también ya no va a comer mochote, porque ya va a dar producto ya con poquito. Y pues por eso por ahí vemos pues que ahorita ya no vamos a poder dejar tanto esto. Le vamos a seguir. Es que mucha gente pasa que dice uno, estás haciendo trabajo, no, pues ese está loco, pero cuando ven el resultado que funcionó, ay, dice, yo me hubiera arrimado con ese, más que loco soy yo. Otras gentes de ver a uno, también ya hay gentes que ya se van animando, ya se anima, ya lo hacen en su casa solo, no vienen aquí, pero ya en su casa ya lo hacen también. Ya se quieren arrimar. Para hacer el abono orgánico, varios me han preguntado. Oye, dice, ¿cómo se hace? Le digo, mira, pues es que de este así se le hace. Si quieres, cuando hagamos una abonera, pues arrímate para que tú sigas tu tierra, no se agarre fuerza. Y las aboneras, pues ahorita lo que hacemos nosotros, nada más pues por decir en las aguas, en las secas es donde sufrimos también para hacer abonos orgánicos y es cuando hay más, hay más material para hacer abonos. Y lo que queremos es de repente que ustedes nos echen la mano también en eso de una cisterna para agarrar agua en las aguas como en esta casa. Ahí agarra uno agua, embarca uno agua para tener para trabajar en el tiempo que tenemos tiempo. Para mí le diría que es una madre porque me da de comer y nunca me aborrece, siempre me llama. Bueno, yo diría que también para mí, porque la tierra nos da de comer y más que nada, pues Dios también él ve y la tierra si le damos para comer a ella, ella también nos da a nosotros. Porque si queremos que la tierra nos dé de comer y nosotros no le damos, ¿de dónde? Ya no tiene fuerza para mantener, para producir la mazorca. Pues la ganancia después se la va a premiar a Dios porque es el que va a echar la bendición con el agua. Si no viene el agua del cielo, pues aunque esté haciendo el abono, la planta allí no da. Pues de hecho invitarlas pues a que se integren a nuestro grupo si quieren, y si no, pues que lo hagan solas, pero que lo hagan. Porque pues nosotros vemos que pues sí, es bueno. Sí, y vamos a seguir animando más gente. ¿Ustedes no se animan a entrarle? Yo les diría que se animaran pues, que se animaran a de compañeros con nosotros,
es mucha, mucha ventaja, es mucho avance eso, de hacer estos trabajos, de tener estos trabajos, porque se ayuda uno de mucho, pues. Yo, como era que yo soy aquí la autoridad del pueblo, segundo comisario, pues ahora sí, invitarlos, pues, para que eso siga creciendo, pues, que al contrario, que se vayan apoquitando, que vaya aumentando, pues, eso, que no se vaya, que va a llegar el día que ahora sí que ya los más vamos a tener nuestras saboneras, que ya va a ser una mayoría de gente. Pues hay que entrarle, o no va a querer.